¿Qué tal, amigos de Expreso TV? Como todas las noches voy a presentarles parte de la información que podrá usted leer mañana en los periódicos del grupo editorial Expreso La Razón. Como usted pudo leer durante todo el día en nuestro portal Conexión Total, hoy estuvo en Ciudad Victoria Manuel Mondragón y Calp, el comisionado nacional de seguridad pública, quien junto con el gobernador Egidio Torre inauguró las instalaciones del C3 en Ciudad Victoria. Este centro de evaluación podrá precisamente evaluar a 9.600 policías de forma anual y de esta manera cumplir con la meta de depuración policíaca a la que se ha comprometido el Estado junto con todas las entidades del país para el próximo año. Tenemos toda la información de esta visita de quién es, pues finalmente la máxima autoridad en materia de seguridad para el país. Como parte de las declaraciones que hizo, podemos mencionar que garantizó que habrá un reforzamiento en la seguridad en las carreteras del Estado. Mañana en el periódico Expreso de Victoria y en los demás periódicos del grupo podrá usted leer todos los detalles sobre esta visita que pues era muy esperado por el contexto en que se realizó finalmente. En Matamoros hay información financiera. El presidente de la Cámara Nacional de Comercio en esa ciudad, Enrique Mena Sáenz, afirmó que si bien es positiva la cifra de 5.000 empleos que se han generado en los últimos 10 meses, es insuficiente para abatir el rezago laboral con que finalmente sufre el municipio de Matamoros. Él dice que para poder alcanzar esta meta es necesario generar 25.000 plazas laborales, una cifra pues que no luce sencilla, pero que pues es la meta que se han propuesto autoridades de desarrollo económico y las empresas dedicadas a todas las ramas en Matamoros. Y por supuesto, la historia del día, el fallecimiento de Joaquín Hernández Galicia en Ciudad Madero, hoy a las 5:30 de la mañana. Mañana podrá usted leer toda la crónica, las reacciones, todo lo que pasó allá en el sur de Tamaulipas, donde, pues, hay que decirlo, hubo reacciones encontradas, aunque la inmensa mayoría de estas pues fueron de tristeza y de reconocimiento para la figura de Joaquín Hernández Galicia. Por lo menos ayer las críticas se guardaron bajo el tapete. Mañana podrá usted leer todo lo relacionado con esta jornada allá en el sur de Tamaulipas y por supuesto el contexto histórico sobre la trascendencia para el país que en algún momento tuvo Joaquín Hernández Galicia. Esta información generada en La Razón, en Tampico, usted podrá leerla desde luego en los cuatro periódicos del grupo editorial Expreso La Razón. Así es que muchas gracias, nos vemos mañana.